palabra de Dios. Un cordial saludo a todos los hermanos quienes se están acercando. ¿Nos escucha? A ver, ¿se oye? ¿Ya se oye? ¿No se oye? Saludos desde Guayaquil, Ecuador. Padre Marcos, esperando el tema desde Colombia. Por aquí probando el sonido por la conversión de mi familia Barrón Regalado. Por aquí nos escucha, padre. Saludamos. Vamos, ya. Dice Saturnino. Ya. Bueno, vamos a iniciar la transmisión. Ya probamos el sonido. Teníamos que comenzar. Ya estamos comenzando la palabra de Dios, transmitiendo la palabra de Dios para cada uno de ustedes. Cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, amados hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 7. Búscalo en tu Biblia. San Mateo, capítulo 6, versículo 7. Vamos a hablar acerca de las cinco cosas sobre la oración. Cinco cosas por las cuales debemos orar, cómo debemos orar, para qué debemos orar, por qué orar repitiendo, en qué momento, cuándo debemos orar y qué se alcanza con la oración. Cinco cosas, según la Biblia, por la cual nosotros los católicos debemos orar, por la cual nosotros los creyentes debemos invocar la presencia de Dios. Hoy la palabra de Dios nos va a enseñar la forma en que debemos orar. Por eso les invito a que busquen la Biblia y vamos a meditar juntos. El Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 7 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ojalá soportaran ustedes que les dijera unas cuantas cosas sin sentido. Sopórtenmelas, pues estoy celoso de ustedes con celos de Dios, ya que los he desposado con un solo marido y los he entregado a Cristo como si fueran ustedes una virgen pura. Y me da miedo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así extravíe el modo de pensar de ustedes y los aparte de la entrega sincera a Cristo. Porque si alguien viniera a predicarles un Cristo diferente del que yo les he predicado, o a comunicarles un espíritu diferente del que han recibido, o un evangelio diferente del que han aceptado, ciertamente ustedes le harían caso. Sin embargo, yo no me juzgo en nada inferior a esos superapóstoles. Seré inculto en mis palabras, pero no en mis conocimientos. Como se lo he demostrado a ustedes siempre y en presencia de todos. ¿O es que hice mal en rebajarme para enaltecerlos a ustedes, anunciándoles gratuitamente el Evangelio de Dios? He despojado a otras comunidades cristianas, aceptando de ellas una ayuda para poder servirle a ustedes. Mientras estuve con ustedes, aunque pasé necesidades, a nadie le fui gravoso. Fueron los hermanos venidos de Macedonia los que proveyeron mis necesidades. Siempre he evitado serles gravoso a ustedes, y lo seguiré evitando. Pongo a Cristo por testigo
de que nadie me quitará esta gloria en toda la provincia de Acaya. ¿Por qué digo esto? ¿Será que no los quiero? Dios sabe que sí los quiero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo número 110 vamos a responder todos. Justas y verdaderas son tus obras, Señor. Todos. Justas y verdaderas son tus obras, Señor. Quiero alabar a Dios de todo corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel, dignas de estudio. Todos. Justas y verdaderas son tus obras, Señor. De majestad y gloria hablan sus obras, y su justicia dura para siempre. Ha hecho inolvidables sus prodigios. El Señor es piadoso y es clemente. Todos. Justas y verdaderas son tus obras, Señor. Justas y verdaderas son tus obras. Son dignos de confianza sus mandatos. Pues nunca pierde su valor y exigen ser fielmente ejecutados todos. Justas y verdaderas son tus obras, Señor. Aleluya, aleluya. Hemos recibido un espíritu de hijos que nos hace clamar Padre. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida y dámosle a Él que nos asista, que nos acompañe. Pidámosle al Espíritu Santo que prepare nuestra mente, nuestro corazón para meditar su divina palabra, que nos haga tierra fértil. Hoy vamos a hablar de la oración. Pidámosle al Espíritu Santo que nos haga hombres y mujeres orantes, niños y jóvenes orantes. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de orar sin desfallecer, de conocer hoy a través de su palabra qué es la oración, cómo se hace, en qué momento debemos hacerla, cuál es la forma de orar.
partir de hoy en adelante, ustedes y yo, a través de esta divina palabra, podamos ser hombres y mujeres de oración. Digan todos después de mí: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes, hermanitos. Hoy vamos a meditar la palabra de Dios. En este miércoles vamos a meditar la palabra de Dios del día jueves 17. Y vamos a hablar acerca del Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 6 y siguiente. Les invito a todos a buscar un lápiz, a buscar un cuaderno. Vamos a buscar la palabra de Dios, la Biblia. Vamos a buscar las Sagradas Escrituras, que la vamos a meditar, que vamos a analizarla. Y vamos a buscar dónde escribir para que todos podamos aprender hoy. Vamos a hablar de cinco cosas acerca de la oración. Cinco cosas acerca de la oración. Vamos comenzando la palabra de Dios. A ver, ¿qué queremos saber acerca de la oración? Si alguno tiene y quiere preguntar algo acerca de la oración, vamos a escribirlo en los comentarios para comenzar nuestro tema acerca de la oración. Cinco cositas, según la Biblia, acerca de la oración. Vamos a hablar de este tema que es muy importante para cada uno de nosotros. Vamos a hablar de este tema que es muy importante para nuestra fe, la oración. Pidámosle a Dios que nos haga hombres y mujeres orantes. Vamos a buscar la Biblia, vamos a buscar la palabra de Dios, para que ustedes y yo podamos meditar las Sagradas Escrituras, para que ustedes y yo podamos meditar la palabra de Dios. Cinco cosas acerca de la oración. Vamos a iniciar nuestro tema dándole gracias a Dios porque nos permite reunirnos. El día de mañana vamos a hablar acerca de cinco cosas acerca de la limosna. ¿Cómo podemos practicar la limosna? ¿De qué manera podemos practicar la limosna? ¿Y por qué debemos practicar la limosna? El Evangelio del día viernes hablará acerca de la limosna. Mañana nos vamos a reunir, Dios mediante, a la 1:00 p.m, hora de Venezuela, un poquito más temprano, para poder transmitir este tema, si Dios quiere, y María Santísima. A ver, cinco cosas acerca de la oración. Saludamos a todos los hermanos quienes se encuentran en sintonía de la palabra de Dios. Vamos a iniciar saludando a todos los hermanos quienes están en este momento. Lo primero que debemos saber acerca de la oración es cómo orar. A veces ustedes y yo vamos a orar y nos volvemos un 8. Cuando ustedes y yo vamos a orar, a veces no sabemos ni cómo hacerlo. No sabemos cómo orar. Por eso vamos a iniciar. ¿Cuál es el orden? ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es la forma de hacer oración? ¿Cómo orar? ¿Cómo orar? A veces uno se queda pensando y dice, bueno, voy a orar, pero ¿cómo lo voy a hacer? Voy a prender un carro, ¿cómo lo voy a hacer? Pues voy a agarrar, voy a buscar un manual, voy a buscar la llave, voy a encenderlo, a ver, coloco mi pare, coloco freno en mano, el freno, lo enciendo, lo doy switch para que prenda. Sabemos muchas cosas, pero a veces de la oración no sabemos cómo hacerlo. Y hoy Jesús nos enseña en el Evangelio cómo debemos orar. San Mateo, capítulo 6, versículo 6. A ver, los que están en sintonía, los que están en vivo, vamos en primer lugar a buscar la Biblia, vamos a buscar la Biblia, los que están en sintonía, los que están en vivo, vamos a escribirlo aquí en los comentarios. San Mateo, capítulo 6, versículo 6 y siguiente. A ver, por aquí ya lo están escribiendo, los hermanos que lo están escribiendo, Priscila lo está escribiendo por aquí, Yolitza lo está escribiendo, Sonia Regalado lo escribe, San Mateo capítulo 6, versículo 6,
Mónica lo escribe, San Mateo capítulo 6, versículo 6. Saludamos a María Elena Gutiérrez y a Ubaldo Borja. Gracias por su granito de arena. Que el Señor les bendiga, les multiplique. Su hermana en Cristo, primero, ¿cómo orar? Mateo capítulo 6, versículo 6 y siguiente. Vamos a buscarlo en la Biblia y vamos a irlo meditando para que ustedes y yo aprendamos en primer lugar cómo debemos orar. ¿Cómo debemos orar a Dios? Eso es lo primero que debemos aprender. Si ustedes y yo aprendemos cómo orar a Dios, entonces tendremos éxito en nuestra oración. Oigan, pero tú, cuando ores, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo. Y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. ¿Cómo debemos orar? Miren cómo lo dice Jesús de bonito. Pero tú cuando ores, cuando reces, entra en tu pieza, en tu habitación. Cierra la puerta y haga oración. Ora. ¿Por qué Jesús dice, cuando tú ores, entra en tu pieza, entra en tu habitación? ¿Por qué? A ver, vamos a recordar qué es la habitación, qué es la pieza. Vamos a recordar qué es la habitación, o qué es el lugar donde nosotros vamos a dormir, a descansar. Es el lugar de intimidad. Es el lugar donde yo estoy seguro que nadie me molesta, que nadie me ve, que estoy tranquilo. Entra en tu pieza significa recógete, apaga los sentidos. Entra en tu pieza significa apaga su celular, apaga el televisor, apaga todo. Desconéctate totalmente. Cierra la puerta, significa cierra los ojos para que nada te perturbe. Si usted es la persona que dice Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor, ay mire ahí va, mire, traiga para acá eso. El Señor está contigo, ay mire, por allá el niño va corriendo. Cierra los ojos para que no veas a nadie, para que nadie te perturbe. Entra en tu habitación cuando vayas a orar. Cierra la puerta y entonces ahí sí tiene que comenzar a orar. ¿Cómo debemos orar nosotros a Dios? Cerrando los ojos. Con los ojos cerrados. Padre, pero es que yo voy de camino al trabajo y estoy haciendo el rosario y estoy manejando. ¿Cómo va a cerrar los ojos? Esa es la oración comunitaria. La oración personal es cuando usted llegue a su trabajo, cuando usted esté en su casa, cuando usted vaya al Santísimo, no tenga los ojos abiertos. Aprende a cerrarlos. Aprende a tomar una aptitud de oración, cerrar tus ojos, abrir tus manos y colocarte en la mano de Dios. Oye, cierra tus ojos, cierra la puerta, apaga los sentidos. Que la mente, la loca de la casa, me va a atacar con pensamientos, que si recogí a los niños, que si hice la comida, que si hice esta diligencia, ahí ya va. Voy a rezar. Cerré todo y me voy a poner a rezar. Y ora a tu Padre. Y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Y ahí es donde vamos a tener la recompensa. Muchos de nosotros queremos orar, pero no sabemos cómo orar. Y hoy la palabra de Dios nos dice, cuando vayamos a orar, vamos a buscar un lugar apropiado. Como la habitación, donde usted se siente cómodo, donde usted está tranquilo, donde nadie le molesta. Por eso las iglesias tienen los oratorios. Por eso las iglesias normalmente están solas. Porque nos brinda un espacio adecuado para la oración. Nos lo brinda. Entra en tu casa, cierra la puerta, cierra tus ojos, apaga tus sentidos, apaga el teléfono, apaga lo que tienes al lado para que no te perturbe, porque justico cuando usted está orando, lo llaman, venga a buscarme, lo llaman, tiene que hacer esto, lo llaman, lo molestan, recibe un mensaje y tiene que acabar con tu oración. Cierra la puerta y ora ante tu Padre, y tu Padre que ve los secretos te recompensará. Miren, versículo 7, cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos, con sus letanías interminables. Ellos creen que con un bombardeo de palabras hará
que se les oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. La palabra de Dios nos dice que cuando vayamos a orar, no hagamos como muchas personas. Señor Jesús, yo te acepto en mi corazón, amén, aleluya. Vamos todos gritando. No hagamos un zaperoco en la oración, no hagamos algo insoportable, no. La oración debe ser con recogimiento. La oración debe ser con tranquilidad. Pero es que aquí cada quien va a orar a su manera y va a gritar y va yo no sé qué. No, ya va. No imiten a los paganos. ¿Qué hacían los paganos? Hacían letanías interminables, larguísimas. Unas oraciones que ni ellos las soportaban, de lo pesada que eran. Y Jesús dice, no hagan eso. Su Padre, Papá Dios, cuando usted está iniciando a orar y tiene esa disposición de mente, de corazón, de cuerpo, ya sabe lo que usted necesita. Dios ya sabe lo que necesitamos. Vamos a pedirle por nuestra vida, Dios ya sabe. Vamos a pedirle por la salud, Dios ya sabe. Vamos a pedir por la familia, Dios ya sabe. Que la oración sea continua. ¿Cómo orar? Cerrando los ojos, con nuestras manos juntas, sobre nuestras rodillas o de rodillas con nuestras manos abiertas, pidiéndole a Dios siempre por nosotros, por lo que necesitamos. Hay gente que dice, no, pero es que yo oro con los ojos abiertos. Sí, está bien, pero ¿sabe cuál es la tentación? Que cuando usted tiene los ojos abiertos, cualquier cosa le perturba, cualquier cosa le molesta, cualquier cosa le quita la concentración. El tener los ojos abiertos tiene una tentación, y la tentación es que cualquier cosa que se presente nos puede perturbar. Nosotros debemos cerrar los ojos y no hacer letanías interminables. Es que va a pedir esto, una letanía de peticiones. Vamos a dar gracias, debemos darle gracias a Dios. En la oración debemos pedirle perdón. En la oración debemos reconocer que es Dios. Debemos decirle cómo nos ha ido. Y debemos decirle, Señor, mire, necesitamos esto. Y listo. Es una oración confiada. Es como que usted hablara con su papá, con su mamá, pero concentrado. A Dios nadie lo ha visto. Yo acostumbro en la misa en ocasiones, cuando voy a repartir la comunión y veo que la gente está hablando mucho, le digo a la gente, es el momento de orar. Es el momento de orar. Vamos a orar y los músicos nos van a acompañar. Le digo a la gente en la comunión. Es el momento de hablar con Dios. Si el compañero de la derecha se llama Dios, habla con él. Si el de la izquierda se llama Dios, el de adelante o el de atrás se llama Dios, habla con él. Pero si ninguno se llama Dios, cierra los ojos, abre tus manos, siéntate o arrodíllate y ponte a rezar. Y si alguien le pica la lengua, en este momento, pues sálgase allá a la plaza y váyase a hablar allá, y después cuando termine de hablar solo, pues viene y se regresa y termina y continúa con la celebración. ¿Cómo orar? Concentrados. ¿Cómo orar? Con los ojos cerrados. ¿Cómo orar? Con disposición de cuerpo. ¿Cómo orar sin celular? ¿Cómo orar sin preocupaciones? ¿Cómo orar? Que usted le saque un momento para la oración. Lo primero que debemos aprender acerca de las 5 cosas de la oración es cómo orar. Nos lo enseña San Mateo capítulo 6, versículo 6. Vamos a lo segundo. ¿Qué es lo segundo que debemos aprender? Ya sabemos cómo orar. Ahora, segundo, ¿para qué vamos a orar? ¿Y por qué yo tengo que rezar, Padre? ¿Y por qué yo tengo que orar? A mí no me hace falta la oración. Dicen que la oración es importante, pero yo me he acostado y yo he pasado días sin oración y no me he muerto. Dicen que la oración es importante, pero yo he pasado días y he pasado noches y sin orar. ¿Y cuál es el problema? No ha pasado nada. ¿Cuál es la función de la orar? ¿Para qué vamos a orar? ¿Para qué vamos a pedirle a Dios? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué? ¿Cuál es la finalidad de la oración? Eso nos lo va a enseñar la palabra de Dios. ¿Para qué nosotros debemos orar? Primero, para no caer en tentación. Muchas personas caen en tentación porque se desconectan de Dios. ¡Chum! El diablo los lleva para abajo, los arrastra. ¿Para qué orar? Primero, para no caer en tentación. Lo va a decir San Mateo, capítulo 26, versículo 41. Vamos a buscarlo todo. San Mateo, capítulo 26, versículo 41. ¿Para qué nosotros vamos a orar? ¿Cuál es la finalidad? San Mateo 26,
41 y siguiente. ¿Cuál es la finalidad de que nosotros hagamos oración? ¿Para qué? Ahorita Jesús nos lo va a enseñar. Saludamos por aquí a Roxani Sánchez. Gracias, Roxani. Gracias por su granito de arena. Que el Señor le bendiga. Eric Jiménez, Dios le bendiga. Gracias por su granito de arena. Por aquí Sonia Regalado, San Mateo capítulo 26, versículo 41. Su hermana en Cristo, Doris. Segundo, ¿para qué orar? San Mateo capítulo 26, versículo 41. Anaís Ramos, San Mateo capítulo 26, versículo 41. Dios es fiel. Rosario Báez, San Mateo 26, 41. Priscila, ¿para qué vamos a orar? San Mateo capítulo 26, versículo 41. Vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios. ¿Para qué vamos a orar? San Mateo 26, 41. Miren lo que dice la palabra de Dios. Miren, oigan, escuchen. Estén despiertos. Estén despiertos. Y recen para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. ¿Para qué debemos orar? Pues fácil, para no caer en la tentación. Muchas personas caen en tentación por no estar orando. Cuando ustedes y yo dejamos de lado la oración, caemos en tentación. Cuando usted sepa de una persona que ha caído en un error, en una tentación, en un pecado, es porque abandonó la oración. Es porque abandonó la oración. Mire, yo recuerdo en el seminario, cuando me iba a confesar, yo me acuerdo siempre que en el seminario, cuando iba a la confesión, el director espiritual decía, a ver, ¿y cómo está la oración? ¿Está orando? ¿Está pidiéndole a Dios? ¿Está haciendo oración? Y yo le decía, no. Decía, por eso está en este pecado, haga oración. Y mire, ¿qué verdad tiene la palabra de Dios en eso? ¿Para qué debemos orar? Para que no caigamos en tentación. Mucha gente deja el contacto con Dios, el encuentro con Dios, y cae en la tentación. ¿Por qué debemos conectar el teléfono? Para que no se descargue. Cuando usted se deja el celular todo el día sin carga, pues se apaga. Así es el cristiano. Cuando deja todo el día sin orar, cuando pasan días, semanas, meses sin orar, se apaga, cae en la tentación. Padre, yo no entiendo por qué yo soy así, mire. Yo soy una persona muy peleona. Uy, es que yo tengo una rabia interna. Yo como que nací con rabia, me hicieron con rabia, Padre. ¿Tienes la tentación de la ira? Sí. ¿Estás orando? No, por eso estás en esa tentación. Padre, pero es que yo oro. Imagínese si no orara, ¿cómo fuera la tentación? Padre, es que yo tengo la tentación de la gula. Mire, yo tengo una tentación y caigo en la gula y caigo en la gula. Yo no sé por qué tanto caigo en la gula. ¿Qué me pasará? ¿Estás orando? No, por eso estás ahí. Estoy en la tentación de la lujuria. Estoy en la tentación del alcohol. Estoy en la tentación de esto, de aquello, de la pornografía. Estoy en la tentación de la idolatría. Estoy en la tentación de la droga. Estoy en la tentación de las sin huesos. Yo no puedo dejar las sin huesos quietos. Ponte a orar. Ponte a hablarle a Dios. Ponte a hablarle a Dios. Y dígale cuando pueda a los hombres que existe un Dios. ¿Para qué orar? Nos enseña Jesús. Recen para que no caigan en la tentación. Dice, el espíritu es animoso. El espíritu tiene ganas, pero la carne es débil. La oración nos da sueño, la oración nos da fatiga, la oración no nos gusta, la oración no la queremos, la oración nos da hasta dolor de cabeza, la oración no queremos nada con la oración. Y Jesús dice, oren para que no caigan en tentación. La carne es débil, pero el espíritu está pronto para la oración. Y ustedes y yo debemos aprender que la oración debemos practicarla. ¿Para qué debemos orar? Para no caer en la tentación. ¿Para qué más? Vamos a buscar en el libro de Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 18. ¿Para qué más debemos orar? El católico reza para llenarse del Espíritu Santo. Para llenarse de Dios, para llenarnos de Dios. ¿Para qué debemos orar? Para llenarnos de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 18. Vamos a ver cómo lo dice San Pablo a los Efesios.
¿Para qué debemos orar nosotros los creyentes? Miren, esta cita es muy bonita y quiero compartirla con todos ustedes. Efesios 5, 18. Saludamos por aquí a Teresa Camilo, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Juan Valle, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena, que el Señor le multiplique. Saludamos por aquí a todos los hermanos quienes están en sintonía. Pido oración por el eterno descanso de nuestra hermana Valentina Muñoz. Dios le bendiga, concédele, Señor, el descanso eterno y que brille para ella la luz perpetua. Que descanse en paz. Efesios capítulo 5, versículo 18. Le escribe por aquí Carmen Hernández, Rosalba Ayala, por aquí Ana Rendiz. Efesios 5, 18. Padre, por favor, quiero que me ayude a orar por mi esposo que está enfermo y también por mis hijos y mi salud. Gracias, oramos por Magda Pérez para que el Señor les conceda la salud. Efesios 5, 18. Hilda Ramírez, Karina López, Priscila Gutiérrez. A ver, Magda Pérez, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Miren cómo dice Efesios 5, 18. Oiga. No se emborrachen, pues el vino lleva al libertinaje. Más bien, llénense del Espíritu. ¿De qué manera? Oigan, intercambien salmos, himnos, cánticos espirituales. Que el Señor pueda oír el canto y la música de sus corazones. Den gracias a Dios Padre en nombre de Cristo nuestro Señor, siempre y en todas las cosas. Efesios 5, 18, oigan, a los que les gusta el miche, a los que les gusta el trago, a los que les gusta andar del timbo al tambo, pa' ti, pa' mí, pa' allí, pa' acá, a los que les gusta el aguardiente, el licor. ¿Dónde dice la Biblia que no hay que emborracharse? Efesios 5, 18. No se emborrachen, pues el vino lleva al libertinaje. Porque una vez usted borracho, ya no tiene conciencia de sí, le pone los cuernos a su esposa. Una vez usted ya borracho, puede cometer una imprudencia, un accidente. Una vez usted ya borracho, puede decir groserías. Una vez usted ya borracho, cometió el pecado de gula. Una vez ya usted borracho, hizo travesuras, se divirtió, brindó libertinaje. Dice San Pablo, no se emborrachen, llénense del Espíritu Santo. ¿Cómo se llena el Espíritu Santo? A través de la oración. ¿Para qué orar? Para llenarnos de Dios, para llenarnos del Espíritu Santo, para llenarnos del Espíritu Santo. Mucha gente prefiere el miche que la oración, y muchos católicos les gusta más el miche que la oración. Miren, guarden esa cita bíblica para que la lean a las personas que dicen, ¿dónde dice la Biblia que no hay que tomar? ¿Dónde dice la Biblia que no hay que emborracharse? Efesios 5, 18. No se emborrachen, pues el licor lleva al libertinaje. Llénense del Espíritu Santo a través de salmos, himnos y cánticos inspirados. A eso nos invita la palabra de Dios, a llenarnos de Dios a través de la oración. ¿Para qué orar? Debemos orar para no caer en tentación, San Mateo capítulo 26, versículo 41. Debemos orar, ¿para qué? ¿Cuál es una tentación? El miche, el emborracharse, para llenarnos del Espíritu Santo. Cuando usted es una persona orante, usted se pone a pensar y dice, si me emborracho no voy a orar. Si me pongo a tomar aguardiente, voy a hacer un espectáculo. Si me pongo a tomar aguardiente, si me pongo a enviciarme, mejor me voy a orar. Cuando a usted le den ganas de tomar miche, cuando a usted le den ganas de tomar aguardiente, a los que toman, cuando a usted le den ganas de fumar, cuando a usted le den ganas de pelear, cuando a usted le den ganas de criticar, cuando a usted le den ganas de pasar todo el día pereciendo, cuando a usted le den ganas de comer de gula, cuando a usted le den ganas de lujuria, ponte a orar. La oración con himnos, salmos, cánticos inspirados aleja las tentaciones. El espíritu es pronto, la carne es débil. La oración es la que nos ayuda a salir del pecado. La oración. Cuando usted tenga esa inclinación, ese deseo por hacer algo malo, haga oración. Primero, cinco cosas sobre la oración. Primero, ¿cómo orar? Nos lo enseña San Mateo capítulo 6, versículo 6.
Segundo, ¿para qué vamos a orar? Vamos a orar para no caer en tentación, nos lo enseña Mateo 26, 41. Y vamos a orar para llenarnos del Espíritu Santo. Si los borrachos se sienten bien tomando miche, los cristianos debemos sentirnos bien haciendo oración. En segundo lugar, nos vamos a llenar de Dios a través de la oración. Efesios capítulo 5, versículo 18. Si los borrachos se sienten bien y se sienten una nota, o los drogómanos fumando droga, nosotros los cristianos nos sentimos bien haciendo oración. Tercero, cinco cosas sobre la oración. Tercero, la oración puede hacerse repitiendo y no hay ningún problema. A nosotros desde pequeños nos han enseñado la oración del Santo Rosario. Pero resulta que hay personas que no les gusta que oremos repitiendo. Y como no les gusta que oremos repitiendo, entonces esas personas empiezan a decir, no hay que rezar repitiendo, no hay que pedirle a Dios repitiendo, que repetir como el loro, no, no, no. Vamos a ver dónde dice la Biblia que sí se puede. La oración puede hacerse repitiendo. Orar significa repetir las mismas palabras. Y vamos a ver cómo Jesús repetía. Y vamos a ver cómo los apóstoles repetían salmos y cánticos. Y no está mal. No pueden quitarnos a nosotros el Santo Rosario. Pero hay mucha gente que ha dejado de rezar el Santo Rosario, porque se apone a escuchar a los protestantes. Vamos a ver qué dice la Biblia de la oración repitiendo. La oración puede hacerse repitiendo. Vamos a ver en Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 16, versículo 25. A ver todos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 25, donde la palabra de Dios nos enseña que los apóstoles repetían, oraban repitiendo y no había ningún problema. Vamos a escribirlo en los comentarios, a ver, Hechos capítulo 16, versículo 25 y siguiente. Saludos por aquí a Ana Reséndiz. Padre, mándenos su bendición para la familia Pérez Reséndiz y a Sergio Reséndiz Gámez, de que todos los días escucha el Evangelio. Que Dios bendiga a la familia Reséndiz. Que el Señor le multiplique, gracias por su granito de arena. Un saludo para todos los hermanos quienes escuchan el Evangelio todos los días. Por aquí Priscila, la oración puede hacerse repitiendo. Mateo 16, 25 nos escribe. Por aquí Alejandro Frutos, Hechos 16, 25. Por aquí nos escribe Miriam, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 25. Sonia Regalado, Hechos 16, 25, su hermana en Cristo. Con repetición, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 25. Por aquí coloca Caro unas botellas, unos vasos de cerveza y le coloca X, no al alcohol. Hechos 16, 25. Vamos a ver cómo los apóstoles oraban repitiendo. Arturo de la Rosa, saludos desde Guatemala, padre. Un saludo para todos los hermanos que nos escuchan de Guatemala, quienes reportan sintonía. Oigan, podemos orar repitiendo, escuchen. Hacia medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios. Y los demás presos estaban escuchando. ¿Qué era un himno? Un cántico inspirado. ¿Qué era un himno? ¿Qué era un salmo? Algo que ya estaba escrito. Algo que tenían que sabérselo de memoria los judíos y tenían que decirlo, por lo menos, el Señor es mi pastor, nada me faltará, un salmo. En verdes praderas me hace reposar, hacia fuentes tranquilas conduce mis fuerzas, me conduce para reparar mis fuerzas. Al amparo del Altísimo no temo el espanto nocturno, tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, dile al Señor, refugio mío, el Salmo 91. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna, el sol y las estrellas que ha creado, me pregunto, ¿qué es el hombre para que de mí te acuerde? El Salmo 9. Si Dios está conmigo, ¿quién está contra mí? Aunque acampe contra de mí un ejército, mi corazón está seguro y no tiembla. El Salmo 26. ¿Qué hacían Pablo y Silas? Repetir los himnos, repetir los salmos, lo que sabían, lo que le habían enseñado. Era una oración repitiendo. Y no es una oración cualquiera. Mire lo que hizo esa oración. Oigan. Hacia medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios y los demás presos estaban escuchando.
De repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel, todas las puertas se abrieron de golpe y todos los presos se les soltaron las cadenas. ¿Qué hizo que las cadenas se soltaran? ¿Qué hizo que la cárcel se abriera? La oración de Pablo y Sila. A ver, ¿y cuál era la oración que Pablo y Sila estaban haciendo? Una oración de repetición. Era un himno, era un canto que estaban haciendo a Dios. Cuando hay personas que dicen, eso de estar repitiendo no es bíblico, momentico. Les estoy mostrando que sí. Es más, escuchen bien. Cuando Jesús nos enseña a orar, no dice, cierra los ojos, abre las manos, invéntase una oración a Dios. No. Cuando Jesús nos enseña a orar en San Lucas, capítulo 11, versículo 1, vamos a buscarlo. Cuando Jesús nos enseña a orar, Jesús nos dice, cuando oren, diga, repitan. Nos enseña una fórmula para hacer oración. Jesús nos dice, mire, oren así, no. Cuando usted ore, cierra la puerta, cierra los ojos, entra a tu habitación. Y San Lucas, capítulo 11, versículo 1, nos enseña qué debemos hacer. No inventarnos una oración cualquiera. No inventarnos una oración de cualquier manera. Jesús dice, cuando ustedes oren, repitan, digan lo siguiente. San Lucas 11:1. Vamos a buscar. Para que ustedes se den cuenta que no hay problema en orar repitiendo. En orar repitiendo, lo podemos hacer. Lo podemos hacer y no está mal. Aunque hayan personas que critiquen, aunque hayan personas que hablen. Por aquí lo escriben Sonia Regalado, Celina Trinidad. Por aquí Clara Mesa, Justo Elías, Herrera, San Lucas, capítulo 11, versículo 1 y siguiente. Por aquí Antonia Mena, lo van escribiendo, Adriana Roda. Miren cómo dice San Lucas, capítulo 11, versículo 1 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar. Jesús estaba orando. Al terminar su oración, uno de sus discípulos les dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús va a responder una petición. Jesús va a dar respuesta de algo que los apóstoles le están preguntando. Enséñanos a orar, porque Juan enseñó a orar a sus discípulos. A ver, maestro, ¿cómo debemos orar? ¿De qué manera debemos orar? Oigan. Jesús les dijo, cuando recen, digan, Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús nos dijo, cuando ustedes vayan a orar, abran las manos. Digan, Señor Jesús, te acepto en mi corazón, amén, aleluya. Esa es la única forma de orar, no, Señor. ¿Es permitida? ¿Sí? ¿Se puede hacer? Sí. Cuando ustedes vayan a orar, digan, repitan. Cuando ustedes vayan a rezar, repitan, digan. Y nos escribió una fórmula, y esa fórmula no la sabemos, que es la del Padre Nuestro. O sea, que orar repitiendo no está mal. Hay personas que dicen, eso está mal, eso no es bíblico. ¿Cómo que no es bíblico? ¿Cómo que está mal? Eso lo enseña Jesús. Miren, cuando Jesús en San Mateo capítulo 26, versículo 44, vamos a buscarlo, por favor. San Mateo capítulo 26, versículo 44. Cuando el Señor iba a ser apresado, se fue al monte de los olivos, y en el monte de los olivos hizo oración, y la oración que Jesús hizo fue una oración de repetición. San Mateo 26:44 nos va a enseñar que Jesús repetía las mismas palabras, decía las mismas palabras, y hacía mal. Si hubiera un protestante ahí con Jesús, lo fuera regañado, le fuera dicho, epa, Jesús, no ore así, así no se ora, venga para enseñarlo a orar. Porque ellos creen que saben orar porque cierran los ojos. Ellos creen que saben orar porque de inmediato hacen una oración que el Espíritu Santo me iluminó, que me puso en el corazón. Vamos a ver cómo lo dice San Mateo, capítulo 26, versículo 44. A ver quiénes lo están escribiendo por aquí. Por aquí lo escribe San Mateo 26:44, Ana Resendi. Por aquí lo escribe Marco Antonio, San Mateo 26:44. Por aquí Justo Elías lo escribe, San Mateo 26:44. Carmen
Telman, lo escribe Priscila, vamos a buscarlo todos en la Biblia. Kelvin Nejas lo escribe, San Mateo 26:44. Vamos a ver cómo dice la palabra de Dios que Jesús oraba y oraba repitiendo y no había ningún problema para aquellas personas que andan preocupadas y dicen, es que los católicos andan repitiendo como el loro. ¿Le está diciendo el loro a Jesús? Oiga, escuche, pare la oreja. San Mateo 26:44. Jesús lo dejó pues y se fue de nuevo a orar por tercera vez. No una, no dos, sino tres. Por tercera vez se fue a orar. Repitiendo las mismas palabras. Jesús oró por tercera vez. Y dice la palabra de Dios. Repitiendo la misma palabra. ¿Cómo es eso de que la Biblia no permite orar repitiendo? ¿Cómo es eso de que la Biblia no permite el Santo Rosario? Jesús nos enseñó que oró repitiendo la misma palabra. Porque hay personas que se oponen a la oración del Santo Rosario. Porque hay personas que se oponen a la oración de repetir. ¿Cuál es el problema? Nos quieren quitar la oración. Nos quieren quitar la herramienta que vence al diablo. La carne es débil. Oren para que no caigan en tentación. Quieren que caigamos en tentación. Jesús oró repitiendo y no hizo mal. Entonces los católicos se confunden cuando escuchan a un protestante que le mete piojos. No oren repitiendo porque es que no se puede repetir. Porque ahí letanías interminables. Ya, un momentico. Jesús oró repitiendo. Y repitió las mismas palabras por tercera vez. ¿Hizo mal? ¿Los apóstoles oraban repitiendo y hacían mal? No. Entonces debemos tener cuidado porque la carne es débil. El espíritu es pronto. Oren para que no caigan en tentación. Cuando alguien está en contra de la oración, cuando alguien nos predique, cuando usted mire a un hermanito evangeliquito hablando acerca de la oración, pero de forma negativa, de forma contraria, que no podemos orar, que no podemos, húyale. Húyale porque eso no es acción de Dios. Eso es acción del diablo. El que no quiere que oremos es el diablo y manda a los protestantes a decirnos, no oren repitiendo. ¿Y los católicos? Dicen, pues sí, entonces no oro. Y dejan de orar. Cinco cosas acerca de la oración. Primero, ¿cómo debemos orar? Nos lo enseña San Mateo capítulo 6, versículo 6. Entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre. Y tu Padre te va a recompensar. Segundo, ¿para qué debemos orar? Nos lo enseña San Mateo 26:41. Recen, oren para que no caigan en tentación. Y Efesios 5:18. Así como los borrachos disfrutan de Miche, que el católico, que el cristiano disfrute de la oración y se llene del Espíritu Santo. Para eso ora, para llenarse del Espíritu Santo. Tercero, la oración sí puede ser repitiendo. Jesús oraba repitiendo. San Mateo 26:44. Jesús nos enseñó. Cuando oren, recen así. Oren así. Nos enseñó una fórmula en San Lucas, capítulo 11, versículo 1. Y Hechos los Apóstoles 16:25. Los apóstoles oraban repitiendo. Salmos, cánticos, himnos. Cuarto, ¿cuándo? ¿En qué momento debemos orar? ¿Cuándo debemos orar? Cuarto, ¿cuándo nosotros debemos orar a Dios? ¿Cuándo nosotros debemos pedirle a Dios? Debemos orar siempre. Vamos a ver cuándo Jesús oraba o cuánto tiempo oraba. ¿Cuáles eran los momentos que Jesús le dedicaba a Dios y hacía oración? Vamos a buscar en San Lucas capítulo 6, versículo 12. San Lucas capítulo 6, versículo 12, cuando Jesús oraba. ¿En qué momento del día Jesús hacía oración? ¿Cuándo es el mejor momento para hacer oración? Hay gente que se para a las 3 de la mañana a hacer oración. Hay gente que ora a las 3 de la tarde. Hay gente que ora a las 6. Cuando usted quiera orar, busca en YouTube Oraciones a Dios. Hay un canal que se llama Oraciones a Dios. Y ahí tenemos, mi familia me está ayudando con este canal, y tenemos el Santo Rosario, tenemos la coronilla, la Divina Misericordia, tenemos la oración de la mañana, tenemos la oración de la noche. El que no sepa y quiera orar
y no sepa en qué momento, ahí tiene. Usted se suscribe al canal y cada cierto tiempo durante el día le va llegando en la mañana, oración de la mañana, Padre Marco Gal. Luego se vino el día, durante el día, el Santo Rosario con el Padre Marco Gal. A las 3 de la tarde, la coronilla, la Divina Misericordia con el Padre Marco Gal. Y en la noche, antes de dormir, oración de la noche con el Padre Marco Gal. Están todas las oraciones para que ustedes puedan orar. ¿Cuándo debemos orar? Vamos a ver quiénes lo están escribiendo. San Lucas capítulo 16, versículo 12. A ver, por aquí lo están escribiendo Joan González, Kelvin Nejas, Ofelia Barajas. Por aquí Lucía López, Priscila Gutiérrez, Joan González, Guadalupe Rodríguez, San Lucas 16, 12. Lo van escribiendo. Vamos a ver cómo lo dice el libro de San Lucas capítulo 6. Versículo 12, oigan. En aquellos días se fue a orar Jesús a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. ¿Cuándo debemos orar? Jesús nos enseña a orar toda la noche. Nosotros no oramos en la noche. ¿Sabe qué hacemos en la noche? En la noche agarramos el teléfono y nos ponemos a mandar guasa a ver quién me escribió, a ver quién me mandó un guasa. ¡Ay, fulano de tal! ¡Hola, cómo está! ¿Cómo le va? ¡Ay, fulano! ¡Oh! ¿Y quién es qué? ¡Ay, fulano de tal! Y ahí pasamos toda la noche nosotros en el guasa, o en el Facebook, o en el Instagram, o en el YouTube, o en el TikTok. Podemos pasar toda una noche viendo películas. Podemos pasar toda una noche tomando aguardiente. Podemos pasar toda una noche haciendo una reunión, pero que no se diga orar, porque toda la noche orar, si acaso un ratico rezamos el rosario y nos da sueño, nos vamos a dormir. Jesús pasó toda la noche haciendo oración. ¿Cuándo debemos orar? Toda la noche si es posible, parte de la noche, antes de dormir usted debe orar. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16 nos enseña a orar siempre. Vamos a buscarla. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Nos enseña a orar siempre, en todo momento, no un ratico. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Y siguiente, nos enseña a que debemos orar siempre, sin cansarnos, constantemente. Vamos a escribirla en los comentarios. Por aquí lo están escribiendo, Primera de Tesalonicenses, lo escribe Priscila, Sonia Regalado, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, Justo Elías, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. No, padre, yo me duermo para levantarme y vivir la misa a las 5 de la mañana con el padre Marco Galvis, Clara Mesa, muy bien, los que viven la Santa Eucaristía también, en la mañana pueden vivir la Eucaristía, no sabe cómo orar, escucha el Evangelio, escucha la Eucaristía. Tenemos en YouTube, gracias a Dios, así como mucha gente utiliza esta plataforma para mal, nosotros la utilizamos para evangelizar. Miren, en la mañana usted escucha el Evangelio con el Padre Marco Galvis, escucha la misa con el Padre Marco Galvis, tiene las oraciones a Dios, tiene muchísimas cosas en YouTube para llenarse de Dios, para que pase todo el día orando. El que no quiera orar hoy día, y el que no sepa y el que no quiera aprender, es un flojo. Porque todas las redes sociales nos brindan la oportunidad de que nosotros hagamos oración, de que nosotros nos encontremos con Dios, de que nosotros tengamos la oportunidad de orar. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16, nos enseña a orar siempre. Padre, es bueno orar en la madrugada. Y si no estoy en la madrugada, por la mañana, es bueno orar en todo momento, siempre. En la mañana... Lo bueno de hacer oración es que usted tiene su mente despejada, es que usted está descansado, es que usted no anda pensando en otras cosas. La oración de la mañana es la que más se disfruta. Porque en la mañana, Jesús pasó toda la noche, amaneció orando. En la mañana usted está más tranquilo. Durante la tarde, y ya cuando llega la noche ya está más tranquilo. Le va a costar más hacer oración. La oración de la mañana hay que asegurarla siempre, porque después usted no sabe si le va a quedar oportunidad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Estén siempre alegres.
los que andan amargados, tristes, bravos, molestos. Estén siempre alegres. Hombres, estén siempre alegres. Padre, pero mi mujer me saca... Estén siempre alegre. Es que mi esposo me saca la paciencia. Estén siempre alegre. Oren sin cesar. Oren sin cesar. Oren sin cansarse. Oren sin pararse. Oren siempre. Y den gracias a Dios en toda ocasión. Esta es la voluntad de Dios, su vocación de cristiano. La voluntad de Dios es que oremos siempre. Y a muchos cristianos les cuesta mucho la oración. Oren sin cesar, estén siempre alegres. Estén siempre alegres. En medio de dificultades, en medio del problema, oren. Y la oración nos va a traer alegría. ¿Cómo debemos orar? ¿Cuándo debemos orar? En todo momento y por todos. ¿Debemos orar cuándo? En todo momento. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Vamos a buscarla. ¿Cuándo debemos orar? En todo momento. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y siguiente. ¿Cuándo debemos orar? En todo momento. Nos lo dice San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y siguiente. A las personas que no saben, padre, es que será bueno que yo haga oración ahorita, será bueno que yo haga la oración en la mañana o a las 3 de la tarde, o cuál es la mejor hora para orar. En todo momento es buena hora para orar. Eso sí, habitúese a una hora, así como usted tiene una hora para escuchar el Evangelio, así como tiene una hora para escuchar la Santa Misa con el padre Marco Galvez, habitúese una hora a hacer el rosario. Habitúese a una hora, así como tiene horario para comer, así como tiene horario para trabajar, a tener un horario para orar. Cuando usted lo coloca en su horario, lo cumple. Cuando usted no tiene horario, entonces usted dice en todo momento y fica siempre, y en cualquier momento orar, más tarde, y pasa el día y no hace oración. Orar es bueno hacerlo en todo momento. Por aquí lo están escribiendo, Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1, lo escribe Lucía López, lo escribe por aquí José González, Primera de Timoteo. Capítulo 2, versículo 1. Caro, bendiciones para todos en el en vivo. Saludos desde la distancia. Segunda de Timoteo, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Les invitamos a todos los hermanos quienes están en este momento. Vamos a darle un dedito para arriba. Vamos a darle un me gusta. Aquí en YouTube aparece un dedito para arriba. Vamos a darle un me gusta al video. No se olvide compartir esta enseñanza para que las personas también tengan amor por la oración. El Evangelio del día se transmite para que ustedes y yo podamos aprender a orar y tengamos cariño por la oración. Miren cómo lo dice San Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Ante todo, recomiendo que se hagan peticiones, oraciones y súplicas y acciones de gracias por todos, sin distinción de personas, por los reyes, por los gobernantes, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, con toda piedad y dignidad. San Pablo dice que ante todo, que en todo momento, debemos orar por todas las personas. ¿Cuándo? Siempre. Por todas las personas. Por los gobernantes, por los niños, por los grandes, por todos, por los reyes, por los jefes de Estado. A veces los jefes de Estado aprueban leyes. Y ustedes y yo ni siquiera oramos para que Dios arraigue, quite esas leyes. A veces vemos que los jefes de Estado están portando mal y no oramos. Miren, la iglesia siempre enseña a orar en las peticiones de la misa por la iglesia, por los gobernantes y por la paz. Cuando usted vaya a hacer las peticiones para la misa que le toque en su comunidad, recuerde, estas tres peticiones son importantes. Debes orar en primer lugar por la iglesia. En segundo lugar, debes orar por los gobernantes. Y en tercer lugar, por la paz. Y ahí usted ora por los niños, por los jóvenes, por la familia, de acuerdo, cuando le toquen las peticiones, recuerde esto. Debemos orar siempre por todos. ¿Cuándo? En todo momento, por todas las personas. Oigan, ante todo recomiendo que se hagan oraciones y súplicas, peticiones y oraciones de súplica y acciones de gracias por todos, sin distinción de personas. Debemos orar siempre por todas las personas. Cinco cosas acerca de la oración. Primero, ¿cómo orar a Dios? Nos lo enseña San Mateo capítulo 6, versículo 6. Entra en tu cuarto, cierra tu puerta y ora a tu Padre. En segundo lugar, ¿para qué debemos orar?
¿Para qué debemos orar? Para no caer en la tentación, nos enseña Mateo capítulo 26, versículo 41. ¿Para qué debemos orar? Para que sentirnos, así como el borracho se siente feliz y contento con el aguardiente, para sentirnos bien, para estar bien de Dios, para llenarnos del Espíritu Santo, Efesios 5, 18. Tercero, las oraciones de repetición, de repetirla, ¿podemos hacer? Claro que sí. ¿Dónde lo dice la Biblia? Jesús oraba repitiendo. En San Mateo capítulo 26, versículo 44, Jesús repitió las mismas palabras. San Lucas capítulo 1, capítulo 11, versículo 1, nos enseña, escuchen bien, que Jesús enseñó una fórmula para hacer oración. Y Hechos 16, 25 nos muestra a los apóstoles orando esa oración de repetición. Cuarto, ¿cuándo debemos orar? Siempre, en todo momento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Y Jesús nos enseña a San Lucas, capítulo 6, versículo 12, que pasó toda la noche haciendo oración. Y en quinto lugar, cinco cosas de la oración. La quinta, ¿qué se alcanza con la oración? ¿Qué se consigue con la oración? ¿Por qué nosotros debemos orar? ¿Qué podemos conseguir, Padre? ¿Qué consigo yo si yo oro? A ver, ¿qué obtengo? ¿Qué beneficio puedo tener si yo hago oración? Bueno, nos lo dice Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Podemos encontrar paz. Filipenses, capítulo 4, versículo 6 y siguiente. Con la oración podemos encontrar paz. Y la paz que viene de Dios. Mucha gente está en problemas, en dificultades, anda en conflictos internos. Y Filipenses capítulo 4, versículo 6 nos dice que la oración nos puede traer mucha paz, mucha paz. Vamos a ver cómo dice San Pablo a los filipenses. Saludamos por aquí a todos los hermanos. José Cotorra, gracias por su granito de arena. Que el Señor le multiplique, que el Señor le bendiga. Por aquí Dios es fiel, nos escribe Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por aquí Adriana dice paz. Filipenses 4, 6. Lo escribe Jesús Alexander. Lo va escribiendo Julie Pérez. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Antonia Mena. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Lo van escribiendo por aquí Adalguisa Santos. Muy bien. A todas las personas quienes están en el en vivo activo escribiendo las citas bíblicas. Miren cómo lo dice San Pablo a los filipenses. En el capítulo 4, ¿qué se alcanza con la oración? San Pablo nos enseña que a través de la oración podemos alcanzar paz. Oigan, escuchen, Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Antes bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios y junten sus acciones de gracias. Y la paz de Dios, que es mayor de lo que se puede imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo la ve? Con la oración podemos llegar a conseguir la paz que viene de Dios. Con las oraciones, con las peticiones, con las acciones de gracia que hacemos, Dios nos va a dar paz. Yo no sé si usted en un momento ha experimentado la paz que trae la oración. Yo sí la he experimentado y yo sí la he vivido. Cuando uno va lleno de problemas y dificultades, cuando uno va acongojado, cuando uno va triste a la oración y usted dice, ya no puedo hacer más nada, ya hice todo lo humanamente posible, no se puede hacer más nada, me voy a orar. Cierra los ojos, abre sus manitos, se coloca en la presencia de Dios y pasa el momento de oración, media hora, una hora, hora y media ahí ante el Santísimo orando. Y usted se viene en paz. Dígame ahí sí o no, a ver si usted ha experimentado la paz que nos trae la oración. A ver, los que están en vivo, vamos a ver si han experimentado esto que San Pablo dice. ¿Usted ha experimentado alguna vez paz cuando hace la oración, la paz de Dios? ¿Ha experimentado tranquilidad? Son los mismos problemas. Tenemos las mismas dificultades, salimos a la oración y los problemas son igualitos. Las dificultades son las mismas, pero ya las enfrentamos con paz, con serenidad, con tranquilidad. Que digan, que hablen, que comenten, pero yo voy a tener paz. Por aquí dice María Teresa,
Yo sí, padre, yo sí he experimentado paz. Jaime Albarracín dice, así es, padre. Por aquí Dios es fe, amén, aleluya. Él me dice, no. Clara Mesa dice, sí. Rosa dice, sí, padre. Es verdad, Zoila. Sí, padre, Lourdes. Por aquí, sí, sí, claro que sí, Pati, escribe. Ana dice, sí, padre. Nos escriben las personas, sí, yo he experimentado paz. Sí, padre. Herman Chulco, dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, versículo 6, que se alcanza con la oración muchas cosas, pero una de las cosas que alcanzamos nosotros es tener paz. Cristo antes de morir hizo oración para tener paz, para no salir corriendo. Cinco cosas acerca de la oración. Primero, ¿cómo debemos orar? Segundo, ¿para qué debemos orar? Tercero, la oración puede hacerse repitiendo. Cuarto, ¿cuándo debemos orar? Y quinto, ¿qué se alcanza con la oración? Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, el día de mañana vamos a hablar de cinco cosas acerca de la limosna. Cinco cosas de acerca de la ayuda a las personas. Y vamos a colocar para que ustedes vean cómo se está haciendo el trabajo aquí en Venezuela. De qué manera vamos a dialogar un poquito acerca de esto. Con las citas bíblicas vamos a hablar acerca de este tema. Los invito a buscar después del Evangelio la Santa Misa de este día, para que puedas llenarte de la palabra de Dios. Y aquellas personas que les gusta escuchar también la palabra de Dios en forma de cortica, miniatura, de un minuto, le invitamos a buscar en TikTok. Busca en TikTok Padre Marcos Galvis, y ahí también tenemos la palabra de Dios para que usted pueda alimentarse también de la explicación de la Sagrada Escritura. Es como un abre boca a la explicación del Evangelio. Esto que dijimos lo resumimos en un minuto en esa aplicación que se llama TikTok, para que usted pueda buscarla y pueda también llenarse de Dios. A los que son nuevos en el canal le damos la bienvenida, le invitamos a suscribirse, a darle la campanita para que pueda llevarle todos los días la palabra de Dios. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Virgen María, vamos a decirle todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, 1:00 p.m, hora de Venezuela, para transmitir el en vivo y hablar un poquito acerca de la limosna. 5